es Matías Machado y Lenka Nemer. Arrancamos con todo el día de hoy, por Dios, impresionante las barras. No escuchaba lo que me decía Cheo. Por Dios, Cheito, no te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Arrancamos en este miércoles en Une Tu Promo. Ay, qué lindo arrancar de esta manera, ¿eh? Arrancamos con energía, con diversión. Dos colegios nuevos vamos a tener el día de hoy, Lenka. Tenemos dos colegios nuevos que vinieron con todas las pilas. Hasta tamborita escuché. Sí, increíble. Bueno, Cheo, arrancamos y me encantaría, por supuesto, ver el puntaje, cómo van los colegios que ya están clasificados a la próxima fase de Une Tu Promo. Muy bien, chicos, esta es la tabla de clasificados en Une Tu Promo. Ahí están todos los colegios que ya están en esta tabla, chicos. Muy bien, ahí tenemos a todos los colegios. Por Dios, esta semana estamos buscando el 15º, ¿no, Lenka? Creo. Claro, sí, bien, ¿no? estamos buscando el 15º, Mati. No solamente eso, miren que el Colegio San Patrick hasta ahora no ha perdido su puesto, no ha perdido su corona. Así que, chicos, tienen que esmerarse muchísimo porque solamente los colegios con los 16 puntajes más altos van a pasar a la siguiente ronda. Muy bien, Lenka, vamos a presentar a los protagonistas, a los chicos que van a estar participando. Uy, el día de hoy en Une Tu Promo. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. La producción estuvo en Mineros para conocer al Colegio Dallas. Así que un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo están? Bueno, estuvo espectacular porque es la primera vez que tenemos a un colegio desde Mineros. Así que nos vamos a conocerlos. ¿Les parece? Ok, vamos. Atención, chicos, nos encontramos en Minero. Claro que sí, hemos llegado hasta las instalaciones del Colegio Dallas y vamos a conocer a los estudiantes que nos están esperando. Tenemos el confesionario. Mamita, vení, acompáñame. Muy bien, atención, estamos con Ariana acá. Ella va a ser la encargada de decirnos quiénes van a participar en los forzudos. ¿Quiénes participan en los forzudos? Bueno, va a participar Elmer y Coca. 3, 2, 1, tu promo, arriba, a ver cuál de los dos aguanta más tiempo. Ahí está, claro que sí, ganador el equipo naranja. ¿Nombre? Emanuel. ¡Emanuel! Hola, chicos, espero que en esta competición nos vaya ok. Ánimos, fuerza se puede. Promoción CEFEC Dallas School. Esto es El Confesionario. Yo confieso que mi compañera Nayeli y Uyden se gustan, pero no se animan, siempre con indirectas. Bueno, yo confieso que traigo teléfonos al colegio y nunca me los han pillado. Confieso también que muchas veces hemos copiado en los exámenes sin que se dé cuenta, tenemos muchas copias, ya sea en las mesas, en las sillas, en los zapatos, o muchas veces también en las manos, en la corbata, porque también utilizamos uniforme normal. Esto es El Confesionario. Mi nombre es Víctor Herrera, soy el director del Colegio Dallas de Minero. Desearles lo mejor y también felicitar al programa, a la universidad, por esta bonita actividad. Tenemos preparaditos allá los chicos. Muy bien, tenemos por acá algunos. Los otros los acaban de ver por el otro lado. Y vamos a comenzar la competencia. ¡Ganadores! ¡Los hombres! ¡Ganadores los caballeros! Mirá la barra. Ya tenemos a los representantes de Minero. Espero que les haya gustado, chicos. Ellos son los chicos del colegio. Colegio Dallas. Pero muy bien ahí, espectacular el equipo naranja. Realmente la pasamos muy, pero muy bien. Y quiero agradecer a toda la gente de Minero porque nos trataron excelente. Nos recibieron ahí con masitas, nos hicieron con tecito. Así que un
beso enorme. Muchísimas gracias, los quiero y vamos a volver, por supuesto, a Minero. Tenemos la competencia activadísima el día de hoy. Por este lado tenemos al equipo azul. Te voy a presentar a este colegio que tiene muchísimas ganas. Ellos son los chicos del colegio Nuevo Horizonte del Trapiche. Equipo azul en Une tu Promo. ¿Quieren estar el día viernes? ¿Quieren la chance de pasar a la próxima fase de Une tu Promo? Conocimos a su colegio. Esto pasaba, mira. Estamos en el colegio Nuevo Horizonte del Trapiche, donde los estudiantes van a estar participando el día de hoy. Son los protagonistas de Une tu Promo y es la misma frase que digo siempre, solamente que la hago con otro estilo. Vamos a conocer a los participantes. Por favor, acompáñenme. Versus mujeres es lo que vamos a hacer el día de hoy en el colegio. Pueden observar que están todos los chicos ya poniéndose en onda, podríamos decir, ¿no? Poniéndose en onda con los juegos. Bueno, atención porque tenemos un pingüino macho, un pingüino hembra. Va a ser hombre contra las mujeres. Veremos qué es lo que pasa. Comienzan las mujeres. Nueve saltos para las mujeres. Me parece muy bueno teniendo en cuenta que está dentro del pingüino. Vamos a ver. ¿Cómo le va a los hombres? De veras con la papaya. Vamos, una más. Ojo que para el perdedor tenemos un reto que cumplir. Me parece que los chicos le quieren tirar pelotitas. Intento número 58. Vamos con los hombres. Acción. Ahí está, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 9, 9, ganadores, las mujeres. Soy la profesora Alba Pérez Arteaga, directora de la Unidad Educativa Nuevo Horizonte El Trapiche. Y estoy aquí para poder apoyar a mis estudiantes de la promoción 2019. Y decirles, chicos, les amamos, ustedes pueden, sigan adelante, éxito. Esto es El Confesionario. Yo confieso que Efraín me gusta Melanie Dayana. Yo confieso que todos los hombres de mi curso de la promo se fijan en las de primero. Yo confieso que mis compañeros hacen los choleros, pero no tienen ninguna. Esto es El Confesionario. ¡Oh! ¡Ganaron de nuevo! Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Esto fue la visita en el colegio. ¡Mirá cuánta energía se gastó el colegio Nuevo Horizonte! ¡Una locura! ¿Eh? Realmente espectacular el colegio. Llevamos el pingüino, que hace bastante tiempo, claro, ¿no? Porque el año pasado el pingüino era una sensación, entonces empezamos a utilizarlo ya en diferentes actividades, ¿no? Que bueno, por supuesto, en estas visitas a los colegios. Me encanta el pingüino, es súper carismático. Hemos llevado también el chanchito de la ecológica, algunas actividades. Claro que sí. Es entretenido, ¿no? ¿Viste? Metemos a los chicos. Yo pensé que Cheo no iba a las grabaciones. ¡No! Lo entendiste, Cheo, ¿no? Te está diciendo chanchito. Sí, ya me di cuenta. Pingüino. No sé. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en un pingüino. Y no fue nada agradable. ¿Te acordás? Sí. Esos fueron los chicos. Bolleo me hicieron. Nosotros no dimos esa orden. Ok. No sé. Guiño, bueno. Bueno, escúchame, Cheo, porque los chicos quieren empezar a sumar puntos y por supuesto lo vamos a hacer con el próximo juego. Esto es El Buen Mozo. El Buen Mozo. Durante un tiempo de 2 minutos, cada participante deberá llevar una serie de cilindros desde una mesa hasta la otra.
aquellos que lleguen de pie sumarán un valor de 10 puntos. ¡Arrancamos con el buen mozo! Bueno, chicos, ¿alguna recomendación, Mati? Ninguna recomendación, simplemente que los chicos tienen que apoyar la bandejita con la posta parada para que el punto sea válido. Cada una de estas postas equivale a 10 puntos. ¡Arrancamos! 3, 2, 1. Parece que lo hace un poquito mejor, ¿eh? Pero a ver si llegará. Perfecto, llega el azul, llega el equipo naranja. 1-1, vamos hasta el momento. Vamos, chicos, vamos a meterle energía. Acaba de arrancar el juego, sí, y los dos equipos bien, ya tienen puntos en sus canastitos. Bien. Parece que la diferencia no es significativa. Los dos equipos están como que al mismo nivel, ¿no, Mati? Ahí está. Claro, se ven muy parejos hasta el momento. Ahora está sacando un poquito más de ventaja, me parece, el equipo naranja. Pero de todos modos, el equipo azul hizo un primer puntazo. Ahí tenemos el segundo, va avanzando. A ver si lo logra, a ver si suma 20 puntos. Perfecto. Adentro, a la canasta. 1 minuto 16, 15 segundos. Ojo, Lenka, con el tiempo. Ojo, chicos, también recuerden que tienen que apoyar la bandeja, que si se les cae antes de apoyar la bandeja, la varita no va a contar por puntos. Estamos observando que sale el equipo azul, va en búsqueda de otro punto. Un nuevo punto para el equipo color azul, perfecto. Adentro, el Colegio Nuevo Horizonte, el Trapiche suma 10 puntos, también lo hace el equipo naranja. El día de hoy tenemos al Colegio Dallas, que viene desde Minero, ¿eh? Ahí están los chicos de naranja, mirá cómo lleva la posta, lo hace bien. Che, qué técnica que tienen, ¿eh? Muy buena técnica. Me parece equipo que naranja. Al final los dos equipos es como que le agarraron al juego súper rápido. Sí, sí, la verdad que sí. Cheo, ¿cómo ves la competencia? Excelente participación tanto del equipo naranja como del equipo azul acá en el Buen Mozo. Y el tiempo avanza, avanza y no se detiene. Y ya se va a acabar. 20 segundos les queda. Me parece que hasta segundos son capaces de acabar todas las postas antes de que se acabe. ¡Epa! El tiempo. A ver, nos aproximamos a la cuenta regresiva. Recordemos que los dos colegios de todos modos van a sumar. ¡Atención, atención! 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo! Muy bien. ¡Tiempo! ¡Epa! ¡Maminga, me asustaron muchos puntos! ¡Increíble, está pesado! Está súper pesada. Mirá, la canastita. Si no es, no, de verdad. Si no es récord del día de hoy, pasamos rampando. Pero muy bien el equipo naranja. ¿Hay algo que, bueno, que te llame la atención, que hayan hecho mal los chicos, Cheo? Bueno, les quiero comentar que hay una infracción del equipo naranja y la vamos a ver a continuación, a ver, en las imágenes. Ah, esa sí, posta no llegó de pie, así que no es válida. Muy bien. Una, nada más que una, perfecto. Solo una en el equipo naranja. Muy bien, Cheo, sacamos una entonces y ahora sí empezamos a hacer el conteo. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve postas, 90 puntos para el equipo color naranja. Impresionante el Colegio Dallas. Impresionante, Mati, tenés toda la razón. Pero vamos a ver cómo le fue a su contrincante. Dale. Contame, Cheo, ¿hay algo de aquí que no sea válido? En el equipo azul todo está correcto. Wow. Perfecto, entonces vamos a iniciar el conteo y tenemos uno, dos, dos, tres y cuatro, cuatro, cinco y seis, seis, siete, siete, ocho, ocho y nueve cilindros también para el equipo azul. A ver, Cheito, dígame entonces cómo queda el resultado. ¿Cuántos puntos suman los colegios en este juego? Presten mucha atención, chicos, porque acá en los palitos chinos les quiero comentar que hay un empate. Hay un empate. Un empate. Ahora, Cheo, es el Buen Mozo, no es en los palitos chinos. Sí, perdón, en el Buen... Está bien, bueno, 90-90 cerramos así en este juego, ¿no? Efectivamente. ¿En el parcial cómo estamos? De igual manera, 90-90, en el parcial, ¿no? Efectivamente, vamos con el mismo resultado porque estamos arrancando 90-90. Muy bien. Perfecto, iniciamos entonces súper pareja la competencia, pero todavía quedan muchísimos juegos más, muchísimos puntos más por ganar. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Se me va el aire, si tú te vas, no tengo que morir, se me va el aire.
Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario, luces y sonido. Luces y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. ¡Estamos de retorno! ¡Sí, sí, sí, sí! Esto es UNE Tu Promo. Seguimos, continuamos en UNE Tu Promo. Por supuesto, vamos a hablar de Sagitario, luces y sonidos. Para vos que estás a punto de cumplir 15 años, que estás en la promoción o simplemente querés disfrutar de una fiesta espectacular, la vas a lograr con Sagitario, luces y sonidos. No importa si tu fiesta es grande o pequeña, pero para que sea fiesta, tiene que estar Sagitario. No solamente eso, Mati, tienen paquetes espectaculares para 15 añeras, para que las fiestas sean de cuento de hadas. Sí, sí. Y ustedes, chicos, que están a punto de graduarse, que están en la promo, para su fiesta o para su acto de graduación no puede faltar Sagitario, porque son las mejores luces y sonido de toda la ciudad. Perfecto, Lenka. Dicho esto, vamos al próximo juego. Atención, chicos. Esto es La Piñata Latente. La Piñata Latente. Debajo de un arco de metal estarán colgados dos globos grandes desinflados. En la medida en que los participantes vayan respondiendo las preguntas de cultura general, el participante que no se equivoque deberá inflarle 10 veces en la cabeza el globo al participante del equipo contrario. En caso de que el globo explote, el participante que hizo explotar el globo en la cabeza del otro ganará 30 puntos más sumados a la cantidad de preguntas acertadas que éste tenga. Empezamos entonces con La Piñata Latente, uno de mis juegos favoritos.
Sí. Y chicos, atentos porque el colegio que haga reventar el globo de su oponente, ¿cuántos puntos gana, Mati? 30 puntos. Así que chicos, a responder de forma correcta que no se les explote el globo en la cabeza. Arranca Linka, ¿no? Arranco yo. Vamos por favor con la primera pregunta y dice así. ¿De qué imperio precolonial era capital Tenochtitlán? Pasa, no la sabe. Era del Imperio Azteca. Vamos, 10 infladas, por favor. 1, 2, 3, 4. Con bronca parece que lo hace. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, siguiente pregunta ahora para el equipo azul. Los aztecas, ¿se interesaban mucho por la astronomía? ¿Verdadero o falso? La mirada al frente, por favor. Falso. La respuesta es correcta, falso. Eran los mayas los que se interesaban por la astronomía. Siguiente pregunta, Lenka. ¿Qué cultura precolonial tenía un reinado dividido en estados que estaban gobernados por distintos gobernantes? ¿La maya? Los mayas. Y la respuesta es correcta. Muy bien. Seguimos, continuamos. A ver, acá nombre en inglés. Lenka me va a saber corregir. 137. ¿Cuál es la primera obra literaria que se llevó al cine de la escritora británica J.K. Rowling? Pasa. No la tiene la respuesta. Era Harry Potter. 10 infladas. Vamos. 1, 2, 3. Como si tuviera 4, su peor enemiga. 5, 6, 7, 8. Vamos, que se termina. 9. Última. Perfecto. 10. Ok. John Ronald Reuel Tolkien en realidad, fue el responsable por una de las sagas más taquilleras del cine. ¿De cuál saga se trata? John Ronald Reuel Tolkien. Pasa, pasa. Y la respuesta era El Señor de los Anillos. Vamos, 10 infladas, vamos, por favor. Rapidísimo, ahí está, vengarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uy, perfecto. Uy. Pregunta para el equipo azul. ¿Quién canta la canción ganadora del Oscar como mejor canción original de este año? Pasa, no. Uy, la sabe la ganadora, Lady Gaga. ¿Con qué canción? Vamos, ¿cómo se llama? Vamos. Shallow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo digo que una inflada más aguanta. ¿A la banda sonora de qué película pertenece la canción My Heart Will Go On? Pasa. Pasa, no puede ser, de Titanic. 10 infladas del equipo azul. Cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le explotó con la última inflada. A la última inflada. Increíble, le explotó en la cabeza. No pasa nada, 30 puntitos para yo el equipo. Yo le permito vengarse si quiere reventar si el globo explote. Del equipo azul. Sí, si quieres vengarte, perfecto. Reviéntelo, no hay problema. Por lo menos yo ya estoy alejado, no me va a aturdir como me pasa todo el tiempo. ¿No explota? ¿Nada? A ver, ahí está, ahí le explotaba. Espectacular, Cheito, ¿cómo quedó el resultado? Presten mucha atención, chicos, aquí en la piñata latente les quiero contar que el equipo naranja, el colegio Dallas, suma 10 puntos y el equipo azul, el colegio Nuevo Horizonte, el Trapiche, en la piñata latente suma 40 puntos. Muchas felicidades al colegio Nuevo Horizonte Trapiche. Pero Cheguito, ¿cuál es el puntaje parcial de este bloque? A ver. Bueno, vamos a revisar el resultado parcial, chicos, y está de la siguiente manera. El equipo naranja Colegio Dallas está con 150 puntos y el equipo azul Colegio Nuevo Horizonte Trapiche 190 puntos. Muy bien, Cheguito, nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya regresamos, tenemos muchísimo más. Esto es UNE, tu promo. Y dártelo una vez más. Yo no me pienso quitar. Tú eres mi vicio. Adicto.
Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario quinceañeras. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Sagitario, luces y sonido. Consulta de paquetes y costos al WhatsApp 700-56-517. Al realizar tu contrato, solicita tu CD de quinceañera y en tu fiesta un peluche de regalo. Sagitario, la garantía de una buena fiesta. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. ¡Continuamos! Esto es UNE Tu Promo. Volvemos con más de UNE Tu Promo. Y es momento, chicos, de que los invite a que vayan por nuestra página de Facebook y le den un gigantesco like, me gusta, me encanta, todas las reacciones que puedan tener. ¿Por qué? Porque dentro de la página están las fotografías de todas las promociones, están las transmisiones en vivo completitas de todos los programas hasta el momento y tú también podés apoyar a tu promoción favorita, así que no te lo podés perder. Además, si tu colegio quiere ser parte de UNE Tu Promo, te puedes comunicar por medio de la página o el número a pie de pantalla. Así que chicos, ya saben, UNE Tu Promo está que se pone mejor cada vez. Nos vamos con Mati al otro lado del estudio. Claro que sí, ya me encuentro por este lado y por supuesto voy a hablar de la Universidad Nacional Ecológica en el rinconcito de la Universidad Nacional Ecológica. Cheito, ¿ya conocés el campus? ¿Diste una vueltita? ¿Conociste la laguna? Es increíble, les digo, la Universidad Nacional Ecológica. ¿Eh? La clínica odontológica está genial. No sé cuántas máquinas hay, pero todo se ve súper, ultra, recontra moderno. Y por supuesto quiero decirle a todas aquellas personas trabajadoras que no tienen tiempo de estudiar, bueno, creen que no tienen tiempo de estudiar, que pueden venir a la Universidad Nacional
ecológica. Que tu trabajo no sea una excusa para dejar de estudiar. La UNE te ofrece el proyecto social ecológico, donde se dictan clases solo los fines de semana. Ven y formate en tan solo 4 años a nivel licenciatura, estudiando sábados y domingos. Las inscripciones ya están abiertas y el inicio de clases será el 10 de agosto. Para mayor información se pueden comunicar al 36 27 48 2, o también pueden hacerlo al 33 63 94 7. Universidad Nacional Ecológica. Cheito, vení para acá porque quiero decirte algo. Los ¿qué chicos pasó? Quieren seguir sumando puntos. Ok. Y se viene el próximo juego. Epa. Se trata de memoria. Yo sé que en la casa también lo hacen el juego, ¿no? Participan ahí en familia. Esto es Colorín Colorado. Colorín Colorado. Un participante de cada equipo tratará de memorizar la mayor cantidad de colores posibles en el orden en que han sido puestos. Existen 12 casilleros y solamente tendrán 15 segundos para poder memorizarlos. Por cada color acertado, los participantes ganarán 10 puntos en favor a su colegio. Volvemos para empezar con el colorín colorado. Y por este lado tenemos a... Carla. ¿Carla tiene buena memoria? Algo. ¿Algo? ¿Va por ahí? ¿Va que quiere? ¿Materia favorita? Sociales. Entonces, ¿se le da eso de recordar fechas, geografía o qué, qué área? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a ver cómo le ven el colorín colorado. ¿Con quién estás, Mati? Muy bien, vamos a preguntar nombre. Laura. Laura, ¿materia favorita? Matemáticas. ¿Promedio? ¿Promedio? 90, 80. Por ahí anda. Claro, todavía no, no está definido. Decime qué es lo que te gusta hacer así. ¿Cuál es tu hobby? Me gusta jugar voleibol. Voleibol, bueno, ¿y de memoria cómo andamos? Tiene pinta, un deportista. Bien, ¿viste? Vamos a verlo a continuación, Cheito. Vamos a comenzar con el equipo naranja. Hicimos sorteo, empieza el equipo naranja. Por favor, abrime el panel y ella a memorizar. Cada acierto equivale a 10 puntitos, ¿eh? Atentos, equipo naranja tiene 15 segundos en 3, 2, 1. Ahora. Vamos, equipo naranja, a memorizar cada uno de los colores acá en el colorín colorado. Equipo naranja que nos visita el día de hoy, el colegio Dallas. Vienen desde Mineros los chicos, así que se han echado un viajecito para llegar hasta la U. ¡Tiempo! Muy bien, tiempo. No se acuerda, ya está. No se acuerda, no importa. Tenemos que jugar igual. Vamos primero al número uno. ¿Qué hay detrás? Azul. Azul. A ver, detrás del número uno. Atentos. Azul. Correcto. Bien. ¿Cómo que no se acuerda? ¿Se acuerda? Detrás del número dos se encuentra el color. Celeste. Celeste. ¿Será que está el celeste? Bien. Muy bien. Correcto. Celeste. ¿Cómo que no se acordaba? Detrás del número tres. Amarillo. Amarillo. A ver. Atentos. Rojo. Incorrecto. Incorrecto. La mirada al frente, ¿eh? Siempre al frente. Detrás del número 4, ¿qué color tenemos? ¿Cuál? El número 4. El amarillo. Amarillo, el 4. A ver, che. Incorrecto. Verde. Bueno, pasamos al número 5. Y detrás del número 5 está el color. Amarillo. A ver, ¿está el amarillo, Cheo? Lo atentos. Dijo con firmeza. Con... Incorrecto. No está el amarillo. Detrás del número 6. ¿Rojo? Rojo, no. Me parece que no. A ver, Cheo. A ver. No. Amarillo. Incorrecto. No importa, no importa. Sumar vas a sumar igual porque ya 20 puntos tenés. Detrás del número 7, ¿qué color se encuentra? Azul. Azul, a ver si estaba el azul, Cheo. Ahora perfecto, azul. Correcto. Muy bien. Respuesta correcta. Te comento que tampoco es que respondan súper bien, ¿no? A todos los participantes. Así que vamos con el número 8, porque hasta el momento no venís tan mal tampoco. Detrás del número 8. Rojo. 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 Bien, rojo. Correcto. Respuesta correcta. Mirá, ya estás acumulando 40 puntos. Detrás del número 9. Celeste. Celeste. A ver, Cheo, está el celeste. Veamos. Celeste. Ay, el amarillo. Incorrecto. El amarillo que tanto buscó estaba ahí, mira. Estaba en la esquina, en el 9. Número 10. Verde. A ver. Veamos.
Bien. Correcto. Respuesta correcta. Muy bien. 10 puntos más para el equipo naranja. Cuando le restan los últimos dos números, vamos a ver qué hay detrás del número 11. Azul. A ver, azul. Incorrecto. Último, bueno, último, pero está bien, ¿eh? 5 puntos, 50 puntos está bastante bien. Detrás del número 12. Celeste. Celeste, está el celeste, Cheo, a ver, por 10 puntitos. Atentos. Más celeste. Incorrecto. Verde, estaba el verde. No importa, está bien, ¿eh? Está bastante bien. Bien. Los nervios, los nervios. Vamos a ver qué tal le va el equipo azul. Cheito, mostrame la pantallita. Atentos, equipo azul tiene 15 segundos en 3, 2, 1, ahora. 15 segundos para memorizar todos los colores. Por favor, memoria y concentración. Mirada a la pantallita únicamente. Atentos, equipo azul. Mucha concentración y a memorizar los colores del colorín colorado. ¡Tiempo! Tiempo, entonces. ¿Qué color había en el casillero número 1? Azul. Azul, 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 ¿es correcto? Atentos, correcto. Casillero número 2. Celeste. Celeste, ¿es celeste, Cheo? Y sí, correcto. Muy bien, casillero número 3. Verde. 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 Y correcto. Casillero número 4. Rojo. Rojo. Rojo pasión. Muy bien, correcto. Muy bien, tenemos la primera fila ya correcta, son 40 puntos. Pero vamos a ver cómo le va en la segunda fila, casillero número 5. Azul. Azul, ¿será que esté el azul de nuevo? ¡Uy! Incorrecto. ¿Y en el casillero número 6? Verde. Verde, es verde. Atentos, correcto. Correcto. Vamos ahí con 50 puntos, vamos a ver si se acuerda. ¿Qué color estaba en el casillero 7? Amarillo. Amarillo, amarillo. Y incorrecto. Celeste. ¿Y en el casillero número 8? Rojo. Rojo. Rojo, rojo, rojo. Uy. Incorrecto. Azul. Vamos con la última fila por los últimos 40 puntos del colorín colorado. Casillero número 9. Celeste. Celeste. ¿Sabes? Celeste. Incorrecto. Amarillo. Casillero número 10. Verde. Verde. Ella está segura. A ver. Amarillo. Incorrecto. Vamos, vamos, vamos. Últimos 20 puntos del juego. Casillero 11. Verde. Verde. Ahora sí. Tiene que estar el verde. Veamos. Incorrecto. No. Últimos 10 puntos. Casillero 12. ¿Es el color? Rojo. Atentos y correcto. Correcto. Bueno, viste que yo dije, justo estaba conversando con el equipo naranja, dije, no hay problema, si tanta diferencia tampoco va a haber, ahí está, 10 puntitos es si no me equivoco. Es yo difícil, no me acuerdo de todo eso. Cheo, ¿con cuántos puntos de diferencia quedaron? Bueno, chicos, lo digo yo, a ver. Presten mucha atención acá, sí. En el colorín colorado, equipo naranja, colegio Dallas, suma 50 puntos. Sin embargo, el equipo azul, colegio Nuevo Horizonte, el Trapiche, en el colorín colorado suma 60 puntos. Muy bien, te dije. Una diferencia mínima. Nada, de tan solo 10 puntos. Cheito, ¿cuál es el puntaje parcial? Vamos a ver cuál es el resultado parcial, chicos. Presten mucha atención. Dale. El resultado se pone de la siguiente manera. ¿Cómo están? Les quiero contar que el equipo naranja, colegio Dallas, está con 140 puntos. Y el equipo azul, colegio Nuevo Horizonte, el Trapiche, está con 150 puntos. Muy bien, con este resultado, con el resultado parcial, nos vamos a una pequeñísima pausa. Quédate con nosotros, tenemos muchísimo más en UNE, tu promo. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón,
Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. ¡Qué bien! Llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario, luces y sonido. Sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Retornamos, señoras y señores, y vamos a continuar con mucha más diversión en UNE Tu Promo. Promo, continuamos con mucho más y ahora te quiero hacer recuerdo de que vos podés ir a visitar Los Cedros porque este mes tenemos promociones espectaculares, ¿eh? Ustedes que son estudiantes, por favor presten atención a esta excelente noticia que le voy a dar. Aprovechen las vacaciones invernales y vení a disfrutar de Los Cedros con todos tus amigos o familiares en este mes de julio. A media hora de la ciudad, sobre la doble vía La Guardia, se encuentran Los Cedros Eco Resort, con hermosos espacios verdes, piscina, buena comida y lugares para practicar deportes extremos. Ahora te abre sus puertas para disfrutar en su totalidad, Cheo. ¿Sabes cuánto vale la entrada? ¿Cuánto? Escucha, 50 bolivianos. ¡Epa! ¿En serio? Sí, 50 bolivianos. Muy bien. Para todos los estudiantes, realmente una promoción espectacular. Ojo, solo es válido esto por el mes de julio. La oferta es válida por este mes. Puedes comunicarte al 3500-3716 o también llamar al 770-0082, Los Cedros. Y por supuesto, Los Cedros le va a dar una noche espectacular, dos días, a aquellos que queden subcampeones en UNE Tu Promo. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Lenka. Se viene el próximo juego, se viene el kamikaze, mira. Volvemos con más de UNE Tu Promo y como decía Mati, yo en este lado del estudio estoy por empezar la última parte de la competencia del día de hoy, el kamikaze. Pero eso no podría ser posible si no fuera por Globo Loco. Como siempre les digo, chicos, son los inflables más variados y ahora los puedes tener en todos tus eventos. Para juntas familiares, kermeses, cumpleaños o cualquier otro acontecimiento, hacemos de tus eventos algo inolvidable y divertido.
Solo marca el número que tenés al pie de pantalla y verás la diferencia. Globo Loco es marca registrada y servicio garantizado. Arrancamos la competencia, ya están los chicos preparados. No, dos minutos. No, a veces yo me aparezco así de golpe. Dos minutos para participar, chicos. Tres, dos, une tu promo. Atención, porque tienen que cumplir todas las reglas. Arraja tabla, si no producción, resta puntos. Y ahí es donde mayormente podemos observar las diferencias. Casi se mata el equipo color azul. De todos modos, se recupera rápidamente y ya está de nuevo en competencia. Creo que el colegio de color azul está con todo el día de hoy. No se va a dejar perder. Tiene las garras puestas. Pero al parecer el equipo naranja es un poquitito más atlético, porque yo ya la vi arriba, la chica del equipo naranja. Sí, arrancó un poquito mejor el equipo color naranja, pero la diferencia no es tanta y mucho menos se nota en el resultado, se nota en el marcador. Exacto, ahí observamos, Mati, que como está saliendo. Decías, sí, decime, ¿qué pasó? Que solamente tienen 40 puntos de diferencia ahora. La verdad que sí, muy poquitos puntos de diferencia, pero todo puede cambiar. Estamos finalizando con este juego el día de hoy. Mañana tienen más actividades, mañana tienen más juegos los chicos y ahí se puede marcar alguna diferencia mayor. Mira, primer minuto que transcurre de la competencia. Nuestras participantes no se ven en absoluto cansadas. Yo no los veo para nada. Claro que no. Sale el equipo azul en este momento. Ojo, pasó por un costado en los obstáculos. Atención con eso. El último obstáculo perfecto lo está pasando. El segundo obstáculo fue con infracción del equipo color azul, porque pasaba por un lado cuando tenía que pasar por arriba. Entonces creo que producción va a llamar la atención, lo veremos dentro de un ratito. Mira que veo subir a la chica del equipo azul, pero el chico del equipo naranja estaba justo detrás de ella. Lo que me dice que alguno de los dos equipos debe tener alguna ventaja en el momento actual. 20 segundos para finalizar la competencia. ¿Y cómo ves el panorama, Mati? Bien, tranquilo. No, sinceramente, noto que los chicos se están esforzando al máximo, pero no noto agarrón ni nada fuera de lo normal. Nos vamos acercando a la cuenta final. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, señores! Vamos a hacer el conteo del equipo naranja. ¿Cuántas postas sumó? No sé si la última entró o no entró en competencia para el equipo color azul, pero vamos con el naranja y decimos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 50 para el equipo naranja. Venga. Vamos, producción. Necesito que me digan, por favor, si el equipo azul tiene alguna infracción y si la última posta estaba dentro del tiempo. Vamos a ver. Dicen que una de estas sí o sí se va por el tema de la infracción. ¿La última posta estaba dentro del tiempo? Vamos a ver. A ver, ¿qué resolvieron por ahí? ¿Estaba dentro del tiempo o no? Uy. Decisiones, están revisando el video. Ok, sí estaba dentro del tiempo. Vamos a iniciar el conteo entonces. 1, 2, 3 y 4 postas, haciendo un total de 40 puntos para el equipo azul. Mientras tanto, Mati está viendo que saquen el resultado del día de hoy para ver cómo nos vamos a casita. El equipo naranja, el equipo azul, tuvieron una competencia muy difícil. Muy bien, Lenka, ya estamos acá con los resultados. Y atención, porque el equipo naranja suma un total de 50 puntos en este juego. Estamos hablando de que en el resultado, bueno, no el resultado parcial, primero vamos a dar el resultado del equipo color azul. 40 puntos sumó en este juego. Ahora sí, vamos a ver cómo cerramos el día de hoy para el equipo naranja. 200 puntos y para el colegio color azul 230 puntos. De esta manera finalizamos y mañana puede pasar de todo. Exactamente, finalizamos con una diferencia mínima. Mañana nos vemos con muchísimo más. Esto fue Une tu promo. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a